El 9 de marzo de 1927 se abrieron las puertas del Instituto Pedagógico para Señoritas, un proyecto que le ofreció a la mujer la posibilidad de educarse en una época impensable. En 2022, el IPN cumple 95 años a la par de la Universidad Pedagógica Nacional, instituciones que al unísono han trabajado por la dignificación del maestro incansablemente y que este capítulo reconoce desde sus egresadas, proyectos y prácticas. Desde hace 95 años, el Instituto Pedagógico Nacional ha tenido entre sus estudiantes a grandes mujeres y hombres destacados en campos variados. Carmen Millán de Benavides es la directora del Instituto Caro y Cuervo, institución encargada de proteger el patrimonio lingüístico colombiano. Yo soy egresada del Instituto Pedagógico Nacional Femenino. Solo éramos chicas y éramos felices, todas allá. Entrar al instituto creo que es y era muy difícil. Mi madre hizo la fila enorme para matricularme, para entrar al kinder, ¿no? Pero no la logramos. Eso fue para mí una derrota terrible porque el colegio quedaba en la 72 y era una manzana divina. Se abrían las puertas y empezaban unas escaleras gigantescas así, y a un lado quedaba el salón de danza con las barras y los espejos, y el salón de música con sus pianos y todo, y al otro lado las aulas, y bajaba uno y estaban las canchas de todos los deportes, y había una palabra que aprendí muy rápido, el economato, donde estaban sitios donde se preparaba la comida y todo eso para las niñas internas, había internado. Pero hubo un temblor, fue un temblor de febrero, y se cayó el colegio, se desplomó. Pero así, o sea, nosotros salimos de nuestro salón y cayó el techo así. O sea, fue una cosa y el colegio quedó destruido. Y ya la secundaria nos tocó pasar de esas aulas, de esa belleza de colegio, a los sótanos de la Universidad Pedagógica, porque ya estaba en construcción el edificio de la 127, pero todavía no estaba listo. Entonces tuvimos esa transición. Y llegamos al de la 127, construido por el ICSE, que era la institución que construía los colegios. Ah, yo llevo al pedagógico femenino. No, es una impronta en mi vida. El amor por todas las cosas, todas las disciplinas. Es que yo no le cogí miedo a las matemáticas, no le cogí miedo a la física. Ven zoología y anatomía, ¿no? Nosotros estudiamos con el libro de la BSCS, tú sabes, y entonces vemos el sistema digestivo de los animales y nosotros somos uno, entonces ¿por qué separarlo como anatomía? Somos un mamífero y así pontificábamos sobre todo. La biología era así, integral, veíamos también el sistema digestivo de las plantas y todo. La filosofía era con decirles que leímos El miedo de amar de Erich Fromm. Es un lugar de memoria compartida, primero que todo. Y en segundo lugar, un espacio de un paradigma educativo que ojalá pudieran tener hoy en día todos los niños y niñas de este país. Natalia Merlano Gómez es cantante, improvisadora y creadora musical, maestra de canto y exploradora musical y del sonido. Yo siento que el haber estudiado en el IPN fue muy influyente para mí en el hecho de ser música ahora en la actualidad,
En el colegio siempre hubo una importancia muy grande con las artes en general, pero siento que con la música no era muy común en ese momento que los colegios como que influyeran tanto musicalmente o que tuvieran una clase de música cada semana, ¿no? En el colegio sí pasaba. En mi caso, por ejemplo, a diferencia de muchos músicos profesionales que se forman musicalmente en un conservatorio desde los 5, 6, 7 años, incluso a veces más pequeños, yo no tuve esa formación de conservatorio. Mi formación musical primaria fue en el colegio y eso fue muy importante para mí. En la actualidad me dedico principalmente a dar clases de música, de canto y de teoría musical. Y en la parte artística soy cantante, soy improvisadora. Estudié en la Universidad Distrital, canto, pues ese fue mi énfasis. Y este espacio me llevó a conocer la música académica contemporánea. Entonces he trabajado con compositores y compositoras durante los últimos 10 o 15 años más o menos, donde ellos han compuesto obras especialmente para que yo las cante por primera vez. Antes de esto estuve un tiempo estudiando en Alemania, hice una maestría en música contemporánea, hace 5 años volví de allá. Durante la pandemia, digamos que fue buena para mí en el sentido en que fue un espacio para explorar más la creatividad y eso me permitió participar en diferentes convocatorias del Ministerio de Cultura. Una de ellas fue en el 2020, donde gané una beca para realizar unos conciertos virtuales. Después, ese proyecto me llevó a aplicar a otra beca que me permitió grabar un disco, que es este que tengo acá, que es mi primer disco, que se llama Resonancias Entrelazadas. Es un disco doble que reúne obras de diferentes compositoras colombianas y de otras partes del mundo, y también improvisaciones. Todo esto fue apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Voy a empezar a estudiar este año en septiembre, en la Universidad de San Diego, en California, con la soprano Susan Naruki, que es muy reconocida dentro del campo de la música académica contemporánea. Pues como en todo este sentido, siento que el colegio influyó mucho en mi vida profesional. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de los espacios, de los eventos, pues estuve en todas las orquestas que había. En el grupo de rock, la orquesta de salsa, o sea, como que todo el tiempo estuve permeada de eso, ¿no? Y que el colegio tuviera esos espacios para los estudiantes me parece que es clave si uno en un momento decide cómo dedicarse al arte, ¿no? Los proyectos pedagógicos integrados constituyen la estrategia metodológica del Instituto Pedagógico Nacional para facilitar el aprendizaje, integrar los conocimientos de diferentes áreas y desarrollar su pasión por el saber. Los PPI son proyectos pedagógicos integrales, como su nombre lo indica, pues son proyectos en los cuales se ven envueltas varias estrategias metodológicas, todo esto fortaleciendo pues, nuestra pasión por el saber que constituye la base fundamental de nuestro PEI. En este ejercicio las áreas desarrollan estrategias curriculares de modo que las organizan en un proyecto el cual va a ser o se va a orientar de manera transversal. Esto pues haciendo que las áreas se integren y los saberes sean más significativos a la hora de llevarlo al aula directamente y ponerlo en práctica con los estudiantes. El proyecto de aula hace parte de lo que nosotros desarrollamos como estrategia en el preescolar, en jardín y en transición. Básicamente los proyectos de aula tienen una fase exploratoria, una fase de desarrollo y una fase de socialización. Dentro del desarrollo del proyecto hay unas preguntas fundamentales que son a partir de identificar el interés que los niños tienen, entonces hacemos preguntas como ¿qué saben de ese contexto, de esa temática, de ese contenido y qué les gustaría saber? En ese qué les gustaría saber se generan muchas preguntas que orientan el desarrollo del proyecto. El proyecto pedagógico integrado de grado quinto se llama Explorando los saberes de nuestras etnias.
llegamos a este proyecto porque ya en años anteriores hemos venido hablando de plantas medicinales, de los saberes de los abuelos, de los saberes de las comunidades indígenas de Colombia. Todo lo hemos trabajado para que los niños de quinto conozcan acerca de estas comunidades. Sin embargo, este año decidimos ampliar el tema del proyecto y extenderlo para hablar de comunidades como el pueblo Rom, que es una minoría en nuestro país, de todos los pueblos afrocolombianos, raizales, y para que los chicos pues tengan el conocimiento del aporte que hacen a la cultura de nuestro país. El PPI es un proyecto pedagógico institucional que pretende integrar las asignaturas y áreas desde un ejercicio de formación con nuestros estudiantes, donde ellos tengan la posibilidad de, a partir de ejes temáticos, explorar, indagar y desarrollar ciertas habilidades que se proponen grado a grado. Dentro del proceso del PPI, Proyecto Pedagógico Integrado para Grado Octavo, estamos trabajando en este momento tres áreas que están compuestas por cinco asignaturas. Estamos trabajando física, química, biología, matemáticas y tecnología. Y la idea es que los chicos vean dentro del proyecto que se llama Biotech en la Escuela, cómo podemos integrar estas cinco asignaturas para que ellos puedan desarrollar un proyecto que se integre realmente en sus prácticas académicas dentro de las aulas. Y escogimos el hilo conductor de la biotecnología. Para ello empezamos a consultar con los estudiantes de este grado qué es la biotecnología, cómo funciona, dónde se aplica, y hemos realizado actividades donde ellos la problematizan y buscan contar en su contexto dónde se utiliza. Para ello realizamos un noticiero donde cada uno de los grupos es un grupo de reporteros y iban explicando, entrevistando, dándonos a conocer pues que estamos trabajando. La práctica educativa en el Instituto Pedagógico pretende fortalecer el instituto y la universidad como centro de práctica preferente, pero también como un centro de innovación y de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto tiene implicaciones específicas en la experiencia pedagógica de los maestros en formación. Se busca que los saberes y contenidos que ellos colocan o establecen en relación de su aprendizaje en la universidad puedan ser colocados al servicio pedagógico del Instituto Pedagógico Nacional para que eso tenga una orientación de doble vía de la experiencia pedagógica. Entonces ellos puedan fortalecer sus contenidos, pero a la vez puedan entender qué es el rol del maestro y lo que implica estar en un espacio escolar. No solo la licenciatura de Educación Especial se vincula a la sección, también en este momento tenemos otros programas de la universidad que traen a sus maestros en formación y que participan activamente en la sección, como lo es la licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Música, la licenciatura en Tecnología Informática. Y muchos de estos estudiantes en formación se han querido unir a los diferentes espacios académicos que tenemos en la sección y participar también no solo de lo académico, sino también de actividades de salidas pedagógicas, de actividades de otro tipo, recreativas, que realmente complementan mucho el trabajo que hacemos en el programa de Educación Especial. En el laboratorio adelantamos experiencias de acercamiento a la química y a la física. Entonces, en este momento ellos están consolidando algo que se llama como el diario de campo, su bitácora de los experimentos que ya hemos realizado. Pues la importancia de que estos proyectos se hagan en el instituto pues nos abre puertas para nosotros poder enriquecernos tanto pues a nivel de formación como maestros, como en el componente pues que estamos trabajando, que pues en mi caso es biología, pero pues es un espacio que permite fortalecer habilidades metacognitivas también en los maestros para poder empezar a fortalecer pues esas actitudes de maestro. El Instituto Pedagógico Nacional brinda pues también esa parte de la escuela regular, pero de acuerdo pues a mis intereses quise hacer la práctica pues con Educación Especial. También es importante que los maestros en biología conozcamos y hagamos parte de toda esa parte inclusiva, compartir con estos estudiantes estas experiencias, aprender de ellos también cómo conciben, cómo aprenden, y pues eso enriquece mucho estos procesos para mi formación como maestra.
En ese sentido, pues lo que se adelanta en la sección es de carácter exploratorio, pero también de creación y de generación de nuevas rutas. Y en este escenario de creación de nuevas rutas se vinculan la práctica de formación de la universidad, en este caso desde el Departamento de Biología. Y también pues en fortalecer a los maestros en su rol, ¿sí? Que los chicos, los maestros en formación de la universidad, chicos y chicas, comprendan que la escuela es diversa, que la escuela es amplia, ¿sí? Desde sus inicios, el Instituto Pedagógico Nacional ha sido reconocido por su gran legado musical y deportivo, procesos complementarios para lograr una formación armónica de los estudiantes. Dos, tres, cuatro. Si por algo se conoce al Instituto Pedagógico Nacional es por su trabajo musical. La orquesta que la fundó el maestro Luis Enrique Rojas fue muy importante, no solamente para el instituto, no como una bandera, sino a nivel distrital y nacional. Desde hace más de 50 años, el colegio, a través de su proyecto educativo institucional, entendió la importancia de la música en el desarrollo integral de los alumnos, en la parte de su formación cognitiva, disciplina, atención, integración, socialización, no solamente la música, en el pensum, que tiene una gran cantidad de horas, desde preescolar hasta bachillerato, y a eso le agregamos los grupos extraescolares, los grupos representativos institucionales, como son la orquesta de bachillerato, de primaria, el grupo de jazz, el grupo de violines, el semillero, ¿no? Y el grupo de rock, que son grupos donde los chicos vienen a desarrollar todo ese talento y donde se apasionan más por querer la música. Desde chiquito me ha gustado la música y cuando entré a este curso me gustó más, o sea, este curso quería entrar, porque este curso es chévere, hay instrumentos que son caros y uno no los podría comprar. Pues entonces uno puede tocar, expresar lo que siente uno. Creo que es supremamente vital. Digamos que soy una persona que ama la música y digo que sin música no hay un buen aprendizaje porque no hay una manera exacta de poder librarse. La música es una expresión, es una sensación de libertad, te da una sensación de poder expresarte, de poder expresar cosas que no puedes expresar ni dibujando ni hablando. Entonces siento que es fundamental. Experiencia musical en el colegio es como un regalo de vida, es un regalo de vida. Yo lo digo porque a mis alumnos yo les digo, no van a encontrar ustedes ni en Colombia ni en Latinoamérica donde encuentren una sala de música como esta y un piano de cola donde lo tienen a disposición para sus clases. Esto es un regalo de vida, eso es un paraíso, como me dijo algún compañero alguna vez, el pedagógico es eso, un paraíso y es un regalo de vida. Importante, de hecho la educación física es uno de los pilares del Instituto Pedagógico Nacional, junto con las artes y la música, siempre nos ha acompañado desde que llegó la misión alemana, el deporte en el instituto. El deporte uno lo estimula absolutamente todo, porque precisamente el voleibol es un deporte de conjunto y te ayuda a que seas más compañerista, que seas más responsable en tus cosas. Entonces lo que pretendemos con el deporte en el instituto es brindarles a ellos un espacio para que puedan ocupar sanamente su tiempo libre. Hacer deporte en el IPN
Pues primero para mí es un gran orgullo, la verdad. Yo llevo haciendo o hago parte del equipo desde el grado cuarto, entonces llevo un gran camino que he construido pues con mucho esfuerzo. Y pues la verdad, el deporte aquí en el colegio es muy gratificante, dan muchas oportunidades, hay muchas formas de ir a torneos, entonces pues para mí la verdad es una experiencia muy bonita. Desde primaria hasta tercero contamos con 5 horas de educación física a la semana. Además de eso, los niños de cuarto y quinto tienen escuelas deportivas. Ya en bachillerato tenemos además talleres deportivos que hacen que los niños escojan el deporte que quieren practicar para luego ya hacer parte de los equipos institucionales. Hemos tenido la ventaja de que muchos niños, gracias a esa gran intensidad del deporte y de la educación física en el colegio, integren selecciones distritales, departamentales y también nacionales. Los proyectos pedagógicos transversales del IPN son ejercicios pedagógicos y críticos pensados para la transformación de los ambientes escolares y de la comunidad que les rodea. Dentro de los proyectos transversales tenemos PRAE, PEGRE, Multiculturalidad, Educación para la Paz, Democracia. Todos estos proyectos se desarrollan dentro de las partes, de la parte académica del Instituto Pedagógico Nacional y son la base para la formación integral de los niños del Instituto Pedagógico. También tenemos proyectos como sexualidad, tenemos proyectos como mediación que nos permiten enseñar a los niños cómo manejar los conflictos y proyectos que nos hablan de todo el manejo medioambiental, proyectos que nos permiten relacionarnos con nuestros compañeros y nos permiten continuar con esa formación integral para construir país entre todos los miembros de la comunidad educativa. El proyecto de conexión y mediación escolar en el IPN consiste en formar a nuestros estudiantes para que resuelvan los conflictos a través del diálogo. Ellos hacen parte y se apropian del proyecto para resolver los conflictos que se les presentan con sus compañeros e incluso con compañeros de otros cursos, por ejemplo en la ruta o en la misma familia, los resuelven. Nosotros trabajamos a partir de las emociones, el reconocer las emociones y el reconocer las emociones en el otro. Pensar cómo se siente mi amigo, así me puedo sentir yo, entonces trato de que no se sienta de esa forma, de que resolvamos las cosas hablando, utilizando siempre el diálogo. Inicialmente el PRAE se estaba enfocando hacia el sentido de pertenencia que tienen nuestros estudiantes con este maravilloso espacio del Instituto Pedagógico, pero los últimos años hemos enfocado un poco este escenario más hacia el desarrollo y hacia la inquietud de cuál es la huella que nosotros hemos venido dejando en nuestro IPN y también en esa huella ecológica que dejamos a nivel ambiental. Se brinda esta posibilidad a partir del proyecto de granja, puesto que el terreno que tenemos aquí adecuado para granja pues nos permite a nosotros mirar qué tipo de cultivo podemos llegar a tener, qué tipo de animales podemos llegar a tener también, porque hay un histórico de esto. Es un espacio que se ha brindado también para otras instituciones educativas, tanto Reyes Católicos que tenemos aquí al lado como el Colegio Distrital Usaquén, y ha sido centro de reunión de la zona o la localidad de Usaquén, como referente de agricultura urbana. Estamos planteando la ubicación de puntos ecológicos dentro de estos senderos del IPN. Uno de ellos tiene que ver con la granja escolar, que también es un proyecto que hace parte de nuestro instituto, donde aquí trabajamos todo lo que son la siembra, la recolección de hortalizas, estamos trabajando alrededor del compostaje y este año queremos incorporar con el apoyo de la parte de gestión ambiental, todo lo que tiene que ver con las pacas biodigestoras, para que nuestros niños, sobre todo de educación básica secundaria, puedan venir a trabajar. Cabe recordar que nosotros en el Instituto Pedagógico Nacional tenemos desde preescolar, jardín, preescolar, primaria, toda la parte de la básica y la media, y tenemos una sección de educación especial. La sección de educación especial tiene específicamente una asignatura que tiene que ver con granjita.
y esa asignatura que tiene que ver con granjita hace que los niños con de educación especial se acerquen a la granja constantemente y estén trabajando en ella, cuidándola, ayudándola a arreglar, limpiando y también haciendo un trabajo de cultivo. Entonces, los espacios que tenemos aquí nos brindan esa posibilidad no solamente para el área de ciencias naturales y educación ambiental, sino para el resto de áreas, sea la que sea, de venir a hacer su trabajo tanto experimental como académico en un espacio tan bonito como es la granja.